en primera división. Lo hablábamos con Maxi Rodríguez el otro día, en un momento complicado, pero tanto vos como Silva estuvieron a la altura. ¿Lo sentiste así? Y bueno, ¿cómo viviste ese momento? Bueno, primero que nada, buenos días. La verdad que me sentí cómodo porque el apoyo de los compañeros fue muy grande y eso la verdad que nos ayudó a los dos para que el partido lo pudiéramos hacer de la mejor manera y por suerte, no sé si salió, hicimos un buen trabajo, pero eso lo vamos ahora a definir en la semana para centralizarnos más en lo táctico, pero lo que sí, desde el vamos, desde las ganas, estamos muy tranquilos porque dimos todo lo que teníamos que dar. Hasta estuviste bueno, muy cerca de marcar, ¿no? Quedó ahí bueno, y se fue por encima. ¿Cuál es tu puesto para quienes todavía no te conocen, para el hincha, en inferiores, dónde te gusta jugar? Bueno, por supuesto mediocampista, pero ¿con qué características jugaste de más chico? Sí, la verdad que me sorprendió justo la pelota como vino en diagonal del palo, pero lamentablemente le erré al arco y fue una espina quizá del debut que me quedó porque estuve tan cerca de concretar un sueño justo en el debut, marcar un gol, pero bueno, será la próxima. Y bueno, a mí me gusta jugar de volante central, después si tengo que colaborar por afuera o hasta también de lateral porque he entrenado en esa posición, bienvenido sea, pero uno siempre está a disposición del técnico. Bueno, en relación a tu situación y el debut, ¿te sorprendió la convocatoria y cuando Rayo te dijo vas a hacer tu presentación en primera? ¿Y si llegó antes o después de lo que hubieras pensado? Quizás por cómo venía trabajando, con el largo trabajo que venía haciendo todos los días en la práctica, me sorprendió porque acá hay una calidad de jugadores estupendo y más en la mitad de cancha. Pero siempre cuando me enteré, ni bien me enteré, dije, esta es mi posibilidad, esta oportunidad tengo que aprovecharla y es cuando más me metí en la cabeza que tenía que dar todo. Y bueno, también, ¿cómo me dijiste después? Si llegó antes o después de lo que hubieras esperado, no, esta bueno, oportunidad. Eso el jugador no lo espera, el momento de debutar nunca se sabe y uno tiene que estar preparado siempre y yo creo que traté de dar lo mejor en el partido contra Godoy Cruz. Para los hinchas que no conocen un poco la historia, sos de Gualeguay, ¿dónde jugaste? ¿Cuándo viniste? Y bueno, ¿cómo fue el camino hacia lo que fue justamente el pasado fin de semana jugar en primera división? Sí, la verdad que sí, soy de Gualeguay, Entre Ríos, una ciudad muy linda, la verdad que quiero dejarme saludarle porque me mandaron un apoyo enorme y la verdad que se lo agradezco a cada una de las personas que me agradeció. Y sí, la verdad que fue muy lindo porque me sorprendió también que mucha gente me saludara para agradecerme. Vinieron colegas allá, vinieron especialmente para cubrirte, estaban allá. ¿Ah, sí? Sí, de prensa estaban ahí gente de Entre Ríos. Sí, la verdad que me sorprendió porque vino mucha gente a la cancha solamente como para verme debutar y la verdad que me sorprendió porque y me puso muy orgulloso de mí mismo y la verdad que se lo agradezco de todo corazón, una gente muy humilde, somos en Gualeguay, muy laburadores y la verdad que siempre vamos a trabajar duro, muy bien. Facundo, bueno, contanos un poco cómo fue, dónde surgiste, el equipo donde jugabas allá cuando niño, cuándo viniste, cómo fue el proceso ahora en inferiores acá en el club. Yo vine a los 12 años a Grifa, caí de la mano de Walter Castro y justo tuve 2 años muy lindos ahí con muchos compañeros que hasta el día de hoy los tengo. Y caí acá en Juve en 2010 de la mano de Gustavo Raggio, que la verdad que a partir de ahí inicié mi carrera de inferior acá en Juve. Y a partir de ahí arranqué acá. Facundo, cuando uno va a debutar imagina un montón de cosas, pero en el partido en sí, ¿qué es lo que más te costó? ¿Cuál fue la diferencia más grande que encontraste, digo, de haber jugado en inferiores o en reserva, como te ha tocado mucho, a jugarse un partido de primera, ¿no? Me sorprendió quizás haber jugado con la cancha llena porque después traté de dar lo mejor, centralizarme en el partido y la verdad que me sorprendió toda la gente que vino a la cancha acercarse a alentar, eso fue lo que quizás lo diferente que encontré que me sorprendió y no me costó, pero traté
ya solo a un lado para meterme para mí mismo en el partido. Decía Maxi, a los chicos le dijimos que la responsabilidad era nuestra, que cuando tuvieran la pelota nos la dieran, que se sacaran de encima cualquier problema. ¿Entraron con esa mentalidad o entraste con la mentalidad de decir, bueno, voy a mostrar por qué Gustavo me dio esta chance? No, yo entré para jugar bien, para demostrarle al técnico que entré para no salir más y la verdad que traté de hacer eso desde el primer minuto que entré. Cuando me tocó salir terminé muy cansado porque también las ansias, las ganas de saber de que si esto me va a salir bien, si esto me va a salir mal, la verdad que me superaron, pero siempre al pie de la letra y tratando un poco de una rebeldía adentro de la cancha para demostrarle que uno quiere estar siempre. Bueno, te definiste un poco vos en tus características, dijiste que sos volante central, más allá de que has jugado en otras posiciones. Contanos un poco de Silva, que fue, bueno, Iván, el otro debut que presentó el equipo y seguramente lo conocés más que nosotros. Iván es volante central, la verdad que un volante central más capón, juega muy, muy paradito en el medio, entendiendo el juego, cuando tiene que cubrir la marca. Y sobre todo es una excelente persona donde yo creo que le va a ir muy bien porque se lo merece y la verdad que trabaja de una manera sorprendente que creo que a futuro va a ir mejorando día a día. Te tocó un debut en un clima bastante hostil en lo que tiene que ver con las tribunas. Preguntarte cómo lo viviste y también cómo viviste el hecho de que a los chicos, en tu caso, también el de Silva, se los aplaudió constantemente y se los reconoció por ser justamente chicos que estaban debutando y que vienen de las inferiores. Te soy sincero, yo desde que entré a la cancha solamente me metí en el partido, estaba pensando solamente en los 90 minutos de juego, qué podía llegar a pasar y sí sentí cuando salí por Víctor, la verdad que un aplauso muy grande que me llenó el corazón y la verdad que lo disfruté muchísimo y me sentí muy orgulloso cuando escuché todos esos aplausos. La camiseta, ¿dónde está? ¿La quedaste? ¿La familia? La familia, se la dio a la familia que siempre me acompañó de chiquito y se emocionaron al verme jugar en una cancha de fútbol en las tribunas llenas. El campo de juego, preguntarte cómo ha sido esta semana después del clásico y cómo han tomado ustedes cuando saltaron al campo de juego y vieron lo que vieron, lo que todos ya sabemos. Sí, por eso un partido complicado, veníamos una semana difícil, por eso jugar así a veces no es bueno, pero bueno, nosotros sabíamos que iba a ser así, pensamos por ahí que iba a ser peor, pero por suerte después cuando los últimos minutos del partido la gente nos aplaudió, que eso nos demuestra el apoyo y que siguen con nosotros. Eso es para destacar, digo, ¿no? Porque tal vez fue una minoría la que colocó esas banderas o la que reprobó al equipo en ciertos momentos, pero la generalidad de la cancha fue aplausos y el apoyo al plantel. ¿Sintieron eso ustedes? Y puntualmente, ¿cómo te afectó a vos esta situación? Sí, por ahí nosotros, a mí mucho no me afectó, por ahí te da bronca a veces, pero bueno, sabíamos que iba a pasar después de perder un clásico, que podía pasar estas cosas, después siempre hay alguno que puede, en vez de mirar el partido, mira para otro lado, insulta, pero bueno, después lo bueno que la mayoría de la gente nos bancó y eso es bueno y nos ayuda a nosotros porque necesitamos eso. Leandro, de ahora en más se piensa en salir de esta situación. Como referente del plantel, ¿cuál crees vos que es la forma con la que hay que trabajar junto con el cuerpo técnico para salir de aquí en adelante de esta situación? Yo creo que la forma es seguir trabajando como lo estamos haciendo, mantenernos unidos porque eso es lo que siempre ayuda a salir de los momentos difíciles, mantener el grupo y todo el club unido, creo que eso es bueno. Coti, preguntarte si la Copa Sudamericana es definitivamente la motivación que encuentra este plantel, habiendo quedado eliminado en Copa Argentina en el inicio de ese certamen, y bueno, ya lejos de la lucha por el título, que era quizás el objetivo prioritario. Sí, por ahí sabemos que hay alguna chance. Así que la verdad, por ahora tenemos que salir de este momento, ir a jugar el partido que viene para tratar de ganarlo y después y pensar en lo que tengamos más cerca, que por ahora es el partido que viene, y tratar de pensar en eso solo. Coti, en el post partido Maxi dijo, bueno, pasamos una semana de mierda, la verdad que nosotros también la estamos pasando mal, como la gente, todos queríamos ganar el clásico,
pero en el final de su relato dijo, también necesitamos un mimo de la gente. ¿Sienten que fue muy duro el hincha de Newell's con el equipo después de haber perdido el Clásico? ¿Sintieron que por ahí fueron demasiados los cuestionamientos, inclusive en algunos casos personales? Por ahí creo que ya haber perdido el Clásico, eso para nosotros fue un golpe duro, durísimo para todos los que estamos acá. Y eso lo sentimos y creo que se vio en la semana pasada. Después, si la gente, obvio que iba a estar enojada, nosotros sabíamos eso, porque nosotros somos hinchas y nos pasa lo mismo. Pero bueno, y lo bueno que fue lo que dijo él, necesitar un mimo, eso es verdad. Y la gente nos demostró en los últimos minutos del partido, que creo que eso nos ayudó bastante. Hay una situación que también rodeó el partido, digo, entre tantas cosas que pasó el otro día, que era el tema de Gustavo Rayo, que admitió que había presentado, le había ofrecido a los dirigentes dar un paso al costado, que obviamente continuó, que iba a analizar lo que pasara, y el otro día en la conferencia dijo, vi respuestas adentro de la cancha. Digo, desde el grupo, ¿sintieron que en el partido, además de devolverle algo a la gente, necesitaban también ratificarlo al entrenador? Sí, no sé si ratificar, pero él sabe y nosotros se lo demostramos que nosotros lo bancamos. Esto, después sabemos cómo es el fútbol, los resultados a veces mandan, no sé si está bien, si está mal, pero bueno, nosotros hacemos el papel nuestro y él sabe que y todo el cuerpo técnico que nosotros tenemos, que ellos tienen el apoyo nuestro, ¿no? Scotty, el fin de semana con Godoy Cruz, el equipo después de mucho tiempo cambió el sistema. Después lo volvió a cambiar y después terminaron jugando casi 4-3-3 y demás. Le pregunto cómo tomaron esto, porque del Tata para acá, Newell no se había permitido competir de una manera diferente desde lo táctico. ¿Y cómo lo vieron ustedes desde atrás, desde la defensa, ese medio campo de 4 y 2 atacantes definidos con Maxi y con el Polaco? Por ahí creo que la situación me decía eso, por ahí, que lo que vimos todos. Y después para los defensores es un poco mejor, porque vos estás un poco más, tenés gente cerca como para defender, pero lo bueno es que nos podemos adaptar a cualquier sistema. Y en este momento era tratar de pasar ese partido lo mejor que podamos, bueno, sí. Coti, en las últimas horas, en tus declaraciones, corregime si me equivoco, dijiste que se decían muchas pavadas o muchas textualmente boludeces. Preguntarte puntualmente a qué te referías y qué fue lo que realmente te molestó para que vos hagas esas declaraciones. No, porque se comentaba un montón de cosas que por ahí está fuera de lo futbolístico, que siempre cuando perdés se dicen muchísimas cosas y a veces duele. Yo por suerte no me gusta mucho leer diario ni llevarme los comentarios ni cuando gano ni cuando pierdo, así que, pero siempre alguna cosa te llega, ¿viste? Y a veces duele cuando es el comentario mala leche, pero después es normal que te saquen mano, que te digan cualquier cosa. Vos sos uno de los referentes y se nota que estás tomando esta situación con altura porque sos un profesional, pero lo vimos muy quebrado a Maxi Rodríguez en el postpartido. Preguntarte cómo está el resto del plantel, no solamente después del Clásico, sino por todo lo que han vivido en estos días. Bueno, creo que lo peor fue la semana pasada, que no estuvimos mal, pero bueno, pero lo bueno que durante toda la semana todos intentamos tirar para adelante, el grupo está muy fuerte, que en estos momentos a veces es complicado mantener un grupo y por suerte acá se demuestra que hay un grupo. Te llevo un instante al partido ante Godoy Cruz. La sensación que quedó por ahí es que había muchas banderas para tan poca reprobación. Entonces, eso quizás quiere decir que es un grupo minoritario el que está poniendo toda esa cantidad de banderas, porque después eso no se vio reflejado en el total de las tribunas. Te pregunto vos cómo lo ves y si pensás que puede ser efectivamente así, de un grupo que quiera aprovecharse de la situación para sacar un rédito en Newell's. No, la verdad que no lo tomé como una bandera en contra nuestra o mostrando el enojo del hincha, y no intenté analizar de quién la puso, quién no la puso, la verdad no, mucho no me interesa. Coti, hablabas del plantel, de los referentes y demás. Preguntarte puntualmente cómo lo ves a Lucas. Después del partido hablamos con él, pero bueno, saber cómo está por lo que ha significado para este plantel, por lo que significa y por este momento especial que está viviendo, donde quizás la mayoría de los cuestionamientos van hacia el capitán, cosa que nos sorprende por otra parte. Por ahí como la cara del grupo, él siempre puede ir el más atacado, pero bueno, él lo demuestra todos los días acá en el vestuario, es un ejemplo, y eso, la verdad que para nosotros, es el apoyo que le damos todo y que él nos da a nosotros, es importantísimo, así que está bien. Van casi 10 minutos de charla y no te preguntamos por Defensa y Justicia. ¿A ustedes también se les hace difícil pensar para adelante con lo que pasó en el Clásico, con lo que pasó con Godoy Cruz? Digo,
¿Se pueden enfocar en el próximo juego que sí, tienen que ganar? Sí, porque lo que pasa es que a veces se hace difícil porque ustedes nos preguntan por lo que pasó, más por el clásico, pero nosotros ya estamos pensando en el partido que viene, porque es un partido importante y tenemos que ganar porque necesitamos ganar, y después bueno, ya estamos con la cabeza ahí. Bueno, tus colegas de Defensa y Justicia dijeron que fue el peor partido con Boca. Preguntarte si sirve como referencia analizar ese cotejo. Por otra parte, un equipo que ha perdido, ha ganado más afuera que en Florencio Varela. ¿Qué han hablado en el vestuario del rival de turno? No, por ahí hay que analizar un poco, no siempre el último partido, porque a veces el último partido pasan cosas como pasó el error que tuvo el arquero, que es un error mínimo, pero bueno, lo que se analiza en varios partidos para ver cómo juegan ellos. Así que eso lo vamos a hacer en estos días. Continuo cuestiones respecto a eso. Es un equipo que propone. Franco, generalmente con sus equipos, hace eso, más allá que por ahí no le da resultado. La tabla no refleja por ahí la idea. ¿Esto ayuda al momento de Newell's? Digo, encontrar un rival que no se va a resguardar, que va a salir a ganar, que también está obligado porque la tabla no lo ayuda. Sí, por ahí va a ayudar un poco, que ellos juegan de local, tienen que salir a buscar el resultado. Y bueno, nosotros, por ahí si no vienen a jugar, nos va a convenir un poco más por el... Y por la necesidad que tenemos nosotros también. Hace mucho que no ganan. El otro día decía el técnico que a esta altura ganar es casi fundamental, sin importar un poco el juego. Pero también hace mucho que este equipo no juega bien. O sea, habían llegado a muchos resultados, por ahí a lo mejor sin el mejor juego. Digo, ¿hacen ese análisis interno de por qué hace tanto, digo, 6-7 partidos que no le encuentran la vuelta? Sí, por ahí nosotros analizamos por qué estamos jugando mal, pero venían los resultados, después hubo el problema de muchísimas lesiones, que eso siempre nos complicó durante todo el torneo, nunca lo metimos de excusa, pero bueno, ahora hay que tratar, como dijiste, hay que tratar de ganar porque lo necesitamos, así que bueno, vamos a salir a tratar de traernos los 3 puntos de allá. Jugaron un par de chicos el otro día, le tocó debutar en una parada brava por todo lo que pasaba en el entorno, los alrededores. ¿Cómo los viste a Silva, a Bustamante, dos juveniles que en principio se mostraron bien en esta presentación, digo, pero ustedes de adentro, ¿cómo lo vieron? Sí, la verdad es que hicieron un partido correcto, hicieron lo que tenían que hacer, jugaron muy bien y es difícil debutar así. Y creo que ellos estuvieron a la altura de la situación que está viviendo el club en este momento y la verdad que felicitarlos por el partido que hicieron. Vamos a